Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de nuestro espacio Diario 16. Quiero compartir con ustedes algunas noticias rapiditas de lo que traen también los diarios en esta mañana, que es justo y necesario nosotros compartir con todos ustedes. Dice así: Salud Pública cancela licitación de jeringuillas tras denuncias de sobrevaluación. Vamos a ampliar un poquitito esto para que usted que me está mirando se edifique. Oigan esto. La institución aseguró que varios grupos privados donarán 500,000 jeringuillas al país. El Ministerio de Salud Pública informó en el día de ayer que fue suspendido el procedimiento para la compra de jeringuillas y otros insumos necesarios para la inoculación contra el COVID-19 en el país en vista de que han recibido donaciones. De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, la suspensión de la licitación se mantiene hasta establecer el flujo de las donaciones y poder realmente recalcular las cantidades que deben adquirirse en el mercado. Según el ministerio, varios grupos privados habían informado sobre la donación inmediata de 500,000 jeringuillas al país para el proceso de vacunación contra el COVID. Entonces, hay que decir que cuando la gente escucha eso, que Salud Pública cancela licitación de jeringuilla tras denuncia de sobrevaluación, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque escándalo tras escándalo y escándalo y tal cosa, y hace mucho tiempo que hay situaciones que están saliendo de escándalos del Ministerio de Salud Pública, y hay que ponerle a eso mucha atención. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Muy buenos días. Nos bajan buenos el días, volumen. Sí, adelante. Yo soy. Si no hay consecuencia, es para que eso pase miles de veces. Si nosotros tiene una secretaria y le pone un gancho y le deja 10 pesos y lo coge, le pone el 20, pues ya sabe que para eso. Pero si le dice, mira, debe que se desaparezca algo, yo sé que tú eres seria, pero se va a tener que suspender por el cliente. ¿Tú me entiendes? Hay cámara, porque lo hiciste, no le ponga la mano nada que tú le has tirado. Ella va a tener precaución, hay consecuencias. Pero de lo contrario, si se lo aplauden, es para que pase. Porque ¿quién sobrevalúa? Usted. Yo. Es un funcionario. Y entonces, va a empezar inflando eso. Y cuando viene a ver, llega a 1,000 millones en ganancia. Y después entonces lo vamos a acusar porque la jeringuilla la sobrevalúa. No, vamos a atacarlo por los 1,000 millones. Mire, usted no tenía nada y tiene 1,000 millones. Con consecuencia, a toda esta se habla de todo, pero no se habla la cantidad de cárcel que le toca a nadie. Fíjense en eso. Gracias por su llamadita. Yo lo que quiero que quede claro es que yo en lo personal, ustedes saben que yo no juego, con uno de los renglones que yo tengo un afán enorme con lo de la salud. Yo no juego con eso. Entonces, me está acomodando como mala espina que el otro día, hace unos días, renunció un alto funcionario del Ministerio de Salud Pública. Ahora se habla de la sobrevaluación de las jeringuillas. El otro día, hace un tiempo, un buen amigo mío, periodista, renunció también de ahí. Es decir, que no sé, porque cuando el río suena es porque agua trae. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenos días, le habla la señora Anicia de la zona colonial. Adelante. Yo quería decir, Biosotti, te llamo a ti porque, de verdad, yo le he dicho a varias personas y como que no han hecho caso. Yo quiero ver si tú me haces caso. Sucede que el señor Abinader, junto a un grupo de abogados que él buscó, él dijo hace mucho que él estaba reuniendo un grupo de abogados para hacer un documento para cuando las vacunas llegaran. Yo no entendí. Para hacer un documento. Para hacer un documento. Tú vas a vacunarte. Me escucha. El control del personal, de las personas vacunadas, es una cosa. Es decir, tú, el quien te vacuna firma. Su nombre, apellido, Nicia Santana Cruz, está vacunada. Le falta la segunda dosis. Tú quedas en una lista. Pero lo que el gobierno está haciendo, o Salud Pública está haciendo, es que cuando tú te vas a vacunar,
tú firmas un documento legal, donde tú asumes toda responsabilidad, es decir, que cualquier consecuencia que la vacuna te causen a ti, tú eres responsable. Es decir, un documento legal que el señor Abinader junto a un grupo de abogados ha hecho y lo ha llevado a Salud Pública para que tú firmes. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo no compro vacunas, yo no sé de qué están hechas las vacunas. Es decir, yo no puedo firmar un papel donde yo me hago responsable si la vacuna a corto o a largo plazo tiene efectos secundarios fuertes que pueden matar a la persona, causar cáncer, enfermedades, una serie de problemas. Entonces, ¿por qué el gobierno? ¿Cuál es el temor del presidente? ¿Cuál es el temor? Si las vacunas son buenas, son efectivas, entonces, ¿por qué hace que las personas firmen un documento legal donde él se libra y se libra las autoridades que están vacunando a la persona de cualquier contrademanda? A la vez que el mismo gobierno tampoco recibe la vacuna con consecuencia en contra de quien entrega la vacuna, sino que también él firma un papel donde esas personas no son responsables de la vacuna que le entregan al gobierno. Y asimismo él no hace firmar un documento a nosotros. Entonces yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que tú me digas si yo estoy equivocada en ese sentido. No, yo no soy. Usted expone, ese teléfono que está ahí en pantalla es para que ustedes expongan. Yo no soy quien, yo no trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Esa pregunta usted sí tiene que hacérsela a la gente que trabaja en el Ministerio de Salud Pública, no a mí. Recuerden que yo no soy doctora. Yo no soy doctora. Entonces, cuando usted expone, este teléfono es para que usted exponga y la autoridad escuche. Lo único que yo le puedo decir a ustedes es lo que yo siempre les he dicho. Cuando usted toda la vida llevaba a su niño a vacunar, chiquito, recién nacido, usted iba y le ponía la vacuna. Usted no preguntaba que de qué estaba hecha, si era de puela de gallo. Entonces todo el mundo iba, chiquitico, desde que nacen, llevan los niños a vacunar. Porque a mi pequeñita, yo recuerdo que me llevaron en varios años a vacunarme siempre. Vamos a vacunarte de esto, vamos a vacunarte de lo otro. Entonces, la pregunta, este tipo de pregunta tiene que hacérsela a los médicos. Yo no soy médico. Buenos días. Buenos días. Te habla Ana de Santo Domingo Este. Adelante. Yo quisiera saber si ellos le preguntan a uno su historial médico cuando le van a poner la vacuna. Pero usted es la misma persona, es la misma persona. Está diciendo que hay que firmar papel, que el presidente se desliga. Si él sabe que eso es seguro, él no puede hacer documento así. Una preguntita, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Que si le puedo hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Usted es la misma persona que nos había llamado anteriormente? No, señora, no. Okay. Usted lo que quiere saber es... Yo tengo problemas de asma. Repítame la pregunta. Entonces, ¿usted quiere saber que si usted tiene qué? No, sí, yo quiero saber si a uno le preguntan su historial médico de que usted sufre, señora, qué le ha pasado en el pasado, esto, para uno vacunarse. No le preguntan nada, solamente uno tiene que firmar el papel que ellos dan, porque a ellos le conviene que uno firme, porque si a uno, como dijeron, que si uno se enferma, que uno se pone mal de COVID, uno va a un hospital, ellos le preguntan a uno, ¿dónde está su papel? ¿Dónde está el papel de la señora que se vacunó contra el COVID? Si le dicen, no, ya no se vacunó, disque. No atienden a las personas que no se han vacunado. Le voy a decir algo respecto a esa parte. Recuerden que cuando uno estaba pequeñito, a uno le daban, a la madre de uno, le daban un cartoncito. Y cada vez que uno iba al médico, la madre tenía que llevar el cartoncito porque la doctora le preguntaba, o el doctor, ¿dónde está la tarjeta de vacunación del niño o de la niña? Yo me acuerdo porque cuando me llevaban al médico, el médico decía, no, pero señora, pero usted vino aquí sin la tarjeta de vacunación, ¿cuáles son las que le faltan al niño o a la niña? Para que usted tenga una mínima idea. Es decir, ese control tiene que existir para saber quiénes se vacunaron y quiénes no se vacunaron. No sé, como que eso me lo dice el sentido común. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenos días, licenciada. Adelante. Le hablo con el señor Jorge Rosario para preguntarle algo a algún médico que quizá escuche el programa. Yo le pregunté a un médico que cuál era la persona que no estaba apta para vacunarse y me dijo que eso sabía Salud Pública. Le repito la pregunta. ¿Cuáles serían las personas que no estarían aptas para vacunarse? Y él me contestó que había que preguntarle eso a Salud Pública. Y hay 7,000 millones en el mundo, yo seré el último vacunarme. Muchas gracias. Jorge Rosario, muchas gracias por su llamada.
Dijo el presidente, no Miosotti Grullón, que hay un 40%, pues se hizo una medición, y hay un 40% que está renuente a ponerse la vacuna. A mí me parece que hay una falta de información y que el gobierno tiene que hacer ingerentes esfuerzos por las diferentes vías. Miren, yo siempre he dicho que ahí está el Canal 4. El Canal 4, póngalo en servicio, a poner cuñas ahí las 24 horas del día. En vez de usted gastar dinero, por ejemplo, mira, página de los periódicos, mira, con los funcionarios del gobierno dando noticias, vamos a poner mensajes por todas partes que le llegue a la gente. Yo creo que lo más factible es el aparato celular para que le llegue, se ponen de acuerdo con la telefónica para que le llegue un mensaje de manera generalizada al país. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Aquí se gasta mucho dinero que se escapa publicitando cosas. Yo siempre he dicho que a un funcionario le toca trabajar. Usted no tiene que decir como antes que nosotros veíamos, por ejemplo, en las calles, y tú te encontrabas, tú ibas transitando en tu vehículo, y tú te encontrabas, por ejemplo, un camión del ayuntamiento, y te decía, fulano de tal, para no mencionarle el nombre, para que no se pongan guapos a esta altura de juego, fulano de tal trabajando. Es decir, en la cabeza llena de cucaracha de ese alcalde, pensaba que él le tiene que poner al camioncito que él estaba trabajando. Él no sabe que la gente fue y votó por él para que él se pusiera a trabajar. Son de las cosas que uno no entiende. Tú no tienes que decirme a mí, tú lo ves por todas partes. Fulano de tal, dependiendo de quién sea el alcalde, al camión de la basura le ponen ellos un retrato grandísimo. Dice que fulano de tal trabajando. Oh, ¿y para qué fue que usted fue a trabajar al sector público? ¿Para robar? No, fue para trabajar. Entonces, eso se lo dicen a uno porque la ignorancia reina. Buenos días, tienen que bajar el volumen del televisor. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, San Pedro Macorís. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo usted consigue esa medida del presidente de Filipinas? Que diga que todo que no se vacune hay que matarlo. No, porque eso son medidas extremistas. No, porque ya eso son cosas extremas que uno no tiene que ponerse a hablar de eso. Señores, de las cosas que no tienen mucho sentido, uno no se puede estar refiriendo, porque uno no puede ponerse en el nivel del otro. Nunca se ponga en el nivel del otro. Ya yo le dije desde el inicio del programa, nunca abandone las batallas, continúenla hasta donde se pueda. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, buenos días. Habla Faustino Bretón de aquí de Cristo Rey. Adelante. Para felicitar a Miosotti, de verdad que cada día más yo me entusiasmo con los comentarios que usted hace, porque mira, ese anuncio que tú pusiste ahorita donde hablaba Danilo Medina, donde hablaba ese presidente de allá afuera y al final al presidente dominicano, es algo que verdaderamente edifica y nutre y le recuerda, y uno vuelve hacia atrás y le da mente y uno dice, señores, ¿cómo el ser humano puede ser tan cínico y decir una cosa hoy y mañana decir uh-huh. otra? Eso son cosas muy importantes cuando uno lo ve en un programa así, y de verdad que yo me siento orgulloso en ver una persona así como usted, una persona clara, consciente. Y con relación a la cuestión de la vacuna, en realidad nosotros lo único que tenemos que hacer es motivar, incentivar a la persona para que vaya, porque yo me vacuné, yo tengo 60 años y yo me vacuné cuando estaba pequeño, y me llenaban la tarjeta. Una tarjeta ahí que dice a sí mismo, como usted señala ahorita. Así que las personas lo que tenemos que tener conciencia y no vacunar. Y ese debe ser nuestro primer objetivo, la vacunación, para que este país pueda echar hacia adelante. Gracias. Gracias por su llamada. Yo comprendo la inquietud de mucha gente respecto a esto, pero eso es por la falta de información.
A nosotros todos, como país y como nación, nos gustaría más información. Entonces yo, si fuera el presidente, si Miosotti Grullón fuera la presidenta de la República Dominicana, quito todo esos cuartos que se gastan en poner páginas de 300 mil, 500 mil, 400 mil pesos en los periódicos para alguien está diciendo de que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Quítese de ahí, usted no está para eso. Usted es un funcionario público. El deber de usted es yo comenzar a trabajar, implementar un sinnúmero de iniciativas importantes. Y cuando usted tenga ya todo eso, entonces ya eso es otra cosa lo que viene, como por fase. Como la vacuna, primera fase, segunda fase y tercera fase. ¿Cuál es la fase que a mí me corresponde? A la de tal. Nadie se vacuna si no tiene información. Nadie se vacuna si no tiene información. Porque para este siglo fue todo de manera sorpresiva que fue. Uno se recuerda por los libros, por la historia de la gripe, Joseph, ¿cómo es? De la gripe española y de la cantidad de millones que murieron en el mundo. Eso es así. Entonces, en este siglo nos tocó de nuevo repetirse la historia. ¿De qué falta ahora? Porque si la gente hubiese tenido fresco lo de la gripe española, pero usted sabe que aquí en este país hay problemas de la página para la izquierda, la falta de lectura. Es difícil decirlo. Nadie se puede poner guapo porque se lo digan, pero no todo el mundo echa páginas para la izquierda. Entonces, vamos a ilustrar a la gente, vamos a hacer campaña de concienciación. En lo que la vacuna venía, debimos haberlo hecho antes de que comenzaran a llegar. Nos pasamos el tiempo discutiendo en disparates, como lo hacemos siempre. En que si cuando vienen, en vez de coger ese tiempo para concienciar a la gente. Eso es todo, ahí es que ha estado el problema. Entonces, real, hay un 40% de la población que no quiere ponerse la vacuna. Pero yo le digo a usted desde esta tribuna, pequeñito, usted no tiene que saber de qué está compuesta la vacuna, usted no es científico. Desde pequeñito, a mí me llevaron a vacunar, a Miosotti Grullón, me llevaron a vacunar y yo no recuerdo nunca que mi mamá dijo, ¿y cuáles son los componentes de la vacuna? Nadie preguntó eso. Entonces, por eso, yo siempre he dicho que es la falta de información. Y en esa falta de información, entonces hay los problemas que hay en la actualidad. Porque de que el 40% es real, hay un 40% de la población, y eso es mucho, que no quiere vacunarse. Y mucho menos cuando le están hablando ahora de que di un documento para usted descargar de cualquier responsabilidad. Yo hubiese eliminado lo del documento. No, yo hubiese eliminado lo del documento. Y yo voy a vacunarme, yo voy y me vacuno. Pero a mí nadie me va a poner a firmar ningún documento y soy una persona pensante. De que firme aquí descargando aquello que somos locos. No. Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado. Lo del documento no debe existir. Porque eso asusta más a la ciudadanía. Yo no me voy a sentar aquí a decirle a ustedes lo contrario. Usted le dice de que fírmame ahí por si acaso. Tú estás asustando a la gente. No vamos a privar en gracioso. Fíjense que yo siempre le he dicho, hay que dejarse de privar en gracioso. Entonces, lo del documento, eso no. Lo que hay que decirle a la gente es, usted tiene que vacunarse y usted viene, le vamos a hacer un registro de que usted el día 12 se vacunó. Le toca tal día usted tiene que venir para reforzarlo, para ponerle el refuerzo ya. Usted no le puede decir, fírmame aquí, por si acaso. No, eso no. Y más en un país donde hay carencia de páginas para la izquierda. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato con más. Ahora es que viene contenido de interés en este espacio.